El mercado del 20 de noviembre, o también conocido como Mercado de las Flores, pasa por una mala racha a raíz de la contingencia sanitaria, luego de que las personas ya no acuden a él. Así lo denuncian locatarios y comerciantes de este inmueble. Dejó de venir gente a los mercados y pues empezamos viniendo nada más a ocupar el espacio, aunque no vendiéramos, pues para ver, para enseñarle a los clientes de que ya estábamos al pie del cañón aquí en los locales. Dulce Díaz, historiadora acercada a este mercado, nos comenta acerca de la importancia de este inmueble dentro del patrimonio edificado de Tuxtla Gutiérrez. Pues el mercado 20 de noviembre tiene un edificio que es único en su tipo. Fue diseñado por el arquitecto Juan Cárdenas. Es un tipo de inmueble funcionalista. Como podemos ver, el mercado es bastante alto, tiene mucha iluminación y prácticamente no necesita mantenimiento. Gracias a estar apegado justamente al estilo funcionalista, está dirigido sobre todo a espacios comunes como lo es un mercado o plazas comerciales, puesto que no necesita como tal algún tipo de ventilación artificial como ventiladores o luz eléctrica. Por sí solo el mercado puede funcionar bastante bien, es un mercado fresco donde circula el aire, es bastante amplio. Y los ventanales superiores aportan mucha ventilación e iluminación, aparte de un sentido estético único en su tipo, sobre todo en el estado de Chiapas. Este representa un importante centro comercial y económico en el barrio de San Jacinto. A pesar de que este es un lugar que se encuentra a unos metros del Parque Central, no es tan relevante debido a la descentralización de la ciudad. En la ubicación del Mercado 20 de Noviembre, si hablamos de una planeación vial normal, diríamos que es el mercado del centro. Sin embargo, la descentralización que tiene Tuxtla en general hace que el centro de la ciudad se mueva hacia el sur, por lo que este mercado ha presentado la mayor desventaja, que es la poca publicidad y la poca afluencia de clientes. Hay también muchos locales vacíos, generado de que los locatarios son ya muy grandes, entonces algunos pues van falleciendo desgraciadamente. Algunas personas que se encuentran trabajando en las instalaciones del mercado acusan también que las condiciones no han sido óptimas para vender sus productos, por lo que han desarrollado estrategias para poder subsistir. De por sí que el mercado es un poco silencio, con lo de la pandemia sí nos afectó mucho porque pues dejaron de venir muchos clientes. Y por lo regular ahorita se vende más por lo que son redes sociales que aquí en el mercadito. Locatarias y locatarios tienen la esperanza de que el estado actual del país permita que las ventas se incrementen y que poco a poco vayan reincorporándose a las actividades cotidianas. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.